Gracias, qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a la jornada de este día, 2 de julio, año 2019. Una servidora Edith Febles agradecida de la atención de todos ustedes y, por supuesto, a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Un canal que va creciendo, una experiencia para mí formidable de tener todo este contenido compartido, de recibir sus comentarios, sus ver que lo comparten. Así que gracias a todos los que cada mañana entran a este canal. En el extremo superior en derecho está ese recuadro rojo y ustedes se suscriben y pueden poner la campanita para recibir la notificación cuando estamos en activo o cuando subimos algún video. Este canal resume el resultado de nuestro trabajo a lo largo de estos más de 10 meses que tenemos acompañándoles aquí en Teleradio América en La Cosa Como Es. Hoy, bueno, tenemos un programa con varias miradas, alguna incluso fuera de territorio dominicano. Yo quiero referirme a un tema que he estado mirando y del cual todavía no he hablado. Suele ser un tema que, por la naturaleza del trabajo que hacemos, uno lo toque, todo aquello que tiene que ver con las personas, por ejemplo, menores de edad, con el tema de la violencia de género, con los más desfavorecidos, de alguna manera son temas sensibles que hemos trabajado a lo largo de los años. El tema de las menores, chicas menores de edad con relaciones sexuales con hombres mayores, con hombres adultos, yo lo he visto en muy diversas manifestaciones. Recuerdo una vez que estaba trabajando en el periódico El Caribe, fui a Pedernales para hacer un reportaje porque me habían dicho que había un grupo de niñas allí que tenían relaciones con hombres adultos o habían tenido relaciones con hombres adultos y que había una práctica socializada de pagar con tierra o con casas. Es decir, después que la familia descubría que había una chica menor de edad, 16, 15, 14 años, que se involucró con una de las personas más relevantes del pueblo, que podía ser una persona de clase media con un salario estable en una comunidad como Pedernales, pues iban y le decían: usted tiene que pagar, y si no, vamos para la justicia. En algunos casos llegaron a la justicia, los fiscales encontraban ese ambiente enrarecido que va entre las relaciones y el derecho, el chantaje y todo lo que involucra eso. Y yo recuerdo que habían unos 12 casos parecidos cuya solución era la misma. Como una comunidad campesina, bueno, usted me paga con tantas tareas de tierra o me paga con una casa. Un bochorno, una vergüenza para la justicia, para los que participaban, y había algunas organizaciones en la comunidad que estaban preparadas, preocupadas por eso. Yo me senté a hablar con algunos de esos hombres, debo decirlo. Yo me quité, bueno, trabajaba para prensa escrita, es mucho más cómodo el abordaje en el sitio de prensa escrita que el abordaje de televisión, porque la cámara de televisión puede ser intimidante. Pero me senté a conversar, le dije al fotógrafo: quédense por allá, se quede la guagua, yo me voy, tranquilo, yo voy a visitar a estos hombres. Y recuerdo, me reuní con un hombre y me dijo: yo no sé por qué ustedes encuentran esto raro, porque esto por aquí es la costumbre. O sea, ¿cuál es la costumbre? La costumbre es, a fuerza de que sea una normalidad, de que sea como culturalmente aceptado, que los hombres mayores de edad, y estoy hablando de que cuando hablaba con ese señor, aparentaba tener 65 famélicos mal vividos, pero probablemente tenía menos, pero se veía así, se veía un viejo, él era un viejo. Y me dice, y la niña era una niña de 14, entonces yo le dije: pero ¿cómo usted piensa que eso es posible? Usted ve lo que dice la ley. Dice: pero la ley es otra cosa. Una cosa es la que dice la ley, pero mire, joven, usted parece que no conoce, usted no ha visto aquí, esto se soluciona así, yo no quiero ir preso. Yo le dije a la mamá: yo le voy a comprar una casa, yo estoy dispuesto a pagar la casa, si hay que pagar los estudios yo lo pago, y entonces hacen transacciones. Eso lo vi en Pedernales. Aquí vi en la Procuraduría General de la República, cuando estaba en el viejo edificio, había un departamento que era el Departamento de Menores y Familia.
a ese departamento llegaban los casos que involucraban este tipo de situaciones. Y recuerdo una madre que fue durante muchos días continuados a reunirse con la responsable de ese departamento a denunciar que había un hombre mayor de edad que le doblaba, le triplicaba la edad a su hija y que andaba detrás de su hija, que su hija era una niña. Y yo hablé con esa señora y estando sentada en el pasillo en la antesala, porque ella ya estaba dentro con la fiscal, se me acerca esa jovencita, una muchachita muy movida ella, y me dice, usted es la periodista, usted estaba hablando con mi mamá, sí. Mire, yo le voy a decir una cosa, a mí me gusta mi marido. Yo, mi mamá viene aquí a pasar vergüenza, porque yo le dije a ella que deje eso así. Esa es la otra situación. Familias que han perdido el control de esas jovencitas y que en ese contexto las madres, aunque procuren ir ante una instancia, aunque tengan la ley y todo lo demás, tienen a una muchacha que ya su cerebro está lavado, que ha sido seducida, porque ese es el término legalmente, por una persona mayor de edad y usted se encuentra en esa situación. Si vamos a las maternidades de nuestro país, podemos entrar en la maternidad de la Altagracia, podemos entrar en la maternidad San Lorenzo de los Minas, que vamos a encontrar una gran prevalencia, una gran presencia de muchachas adolescentes embarazadas. Muchos de esos embarazos son de chicas menores de edad con hombres muy adultos y en muchos casos hombres que tienen sus familias, que tienen sus esposas y que tienen estas relaciones al margen, escondidas y abusan en ese contexto. Y entonces las familias lo saben los padres de la muchacha, lo sabe todo el mundo y lo permiten. Entonces tenemos un divorcio entre la ley, lo que establece la ley y la práctica. Hay una práctica social que ha permitido. Estas muchachas son las que pierden sus estudios, son las que al final se quedan embarazadas, son las madres solteras muy a destiempo, son las que nunca van a tener tiempo ni de ir a la escuela, ni de formarse, ni abrir otro trayecto. Empezaron tan temprano y de una manera tan mal con hombres que ni siquiera le iban a acompañar en muchos casos y ya usted sabe lo que pasa. Eso se redobla cuando encontramos casos que encima son hombres violentos. Algunas situaciones hemos visto aquí que dicen, mataron a la esposa, a la compañera, a la concubina. Y cuando usted va, la concubina tiene 16 años y el tipo tiene 45. ¿Qué concubina? ¿Qué compañera? ¿Qué relaciones? Eso era abuso todo el tiempo hasta que terminó con la muerte. Entonces está como permitido. Los medios de comunicación, en cierto modo, con su lenguaje, porque nada hay que legitime más una práctica social que el lenguaje. El lenguaje es esa manera que tenemos de comunicar las cosas, de interiorizar las cosas, de hacer ver que ese camino es el correcto. Cuando el Listín Diario dice en el día de hoy que la menor de edad, que empezó con 15 años, y un general de la policía tenían relaciones sentimentales, ese medio de comunicación está pensando que realmente puede haber relaciones sentimentales entre un hombre de la edad del general Acosta y la chica que tenía 15 años hace dos cuando comenzó. Todavía es menor. Eso es increíble. Entonces usted ve y usted lo encuentra y lo encuentra en distintas. Y menciono el Listín porque es el caso que está hoy en portada y lo titula de ese modo, pero usted lo puede encontrar en cualquier periódico. Me llama la atención, por ejemplo, el caso del periódico Hoy que dice, ah, un beso en la mejilla no es un delito penal, que lo dice el abogado. Escogen esa frase y es la única noticia. Pero ¿qué pasa? No es delito penal el beso en la mejilla, indudablemente que no, pero eso no es lo que está rodando en las redes, o no vieron las otras fotos, o no vieron lo que hay, o no vieron dónde mete la mano el general, o no escucharon lo que dice el Ministerio Público, que este general indujo a una menor de edad a hacerse dos abortos. Cuando yo no había hablado de este tema, porque alrededor de ese tema uno siente que hay tanta miseria, tantas miserias juntas. Es una miseria que viene de la casa, es la madre que debe ser juzgada y debe ser llevada a un tribunal también. Es la madre que parece que negocia con su hijo cuando usted escucha. Es un general de la policía que tenía una historia brillante, que todo el mundo me dice, sí, un gran general, me dicen que no tiene problemas. Yo he visto las imágenes del general, de hecho creo que tengo algunas acá, cuando estaba con sus tropas, pero también lo he visto cuando estaba dirigiendo los programas juveniles, de donde surgió esa relación, bregando con niños, que no voy a poner, y con niñas. Y en una relación donde él tiene todo el poder, porque es general de la policía, trabajando con menores, cuando un general llega,
La gente piensa que llegó Dios todavía. Aquí hay comunidades, son gente pobre. Imagínense, usted dice, no, yo soy la esposa de un general, yo soy la amiga de un general, llámame al general. Si lo paran en la calle, dice, tú no sabes con quién se metió, porque yo tengo un amigo que es general, o tenga este teléfono que estoy llamando al general. Todavía aquí el término general manda. Ser un general es, wow, eso es como, eso es lo más cerca del cielo que está. Yo tengo un amigo general, ahí viene el general. El general, y entonces el general les rinde muchísimo el dinero, el general tiene esa aura, el general es el general en una sociedad de profundo autoritarismo que tuvo un general en el poder. Entonces tenemos esa imagen todavía, la gente en los barrios dirá, mamá, mi hija, amiga de un general, tenga general y le tiende todo el general, pase general. Eso fue lo que pasó ahí. Uno ve esa miseria que se lastre cuando escucha todas esas opiniones. He visto los videos. Entonces viene el otro, un capitán o un coronel. Entonces ya no es el general solo, también el coronel. Y es loco que estamos, o sea, para que socialmente se entienda. Porque usted dice, bueno, se ha metido en el tuétano esto de que hombres, adultos, mayores, pueden estar en unas, se le permite, se hacen de la vista gorda, las familias lo dejan y todo, pero usted es la autoridad y usted sabe, el freno suyo es la ley. Y bueno, ahí me mandaron un audio que si al general lo estaban chantajeando, que hay un abogado que le decía que tu vida y tu carrera, porque me tienes que dar dinero, porque cuando usted se pone en ese terreno, en esa textura, bueno, pues todo, viene todas esas lauras, todas esas cosas negativas que rodeaban esa historia. Yo vi a la muchacha, la han entrevistado, se supone que una gente menor de edad debe ser llevada a una cámara donde que es la cámara Gesell, que es un escenario donde hay especialistas de la conducta para tratar con esa chica que es menor de edad, que apenas es consciente para dónde va su vida, y pareciera cuando uno escucha aquello que hay tres vidas que yo no viví. ¿Qué te lleva a tres vidas? ¿Tres vidas? ¿Y quiénes son los responsables de eso? Ese, todo ese entorno. Entonces uno lo lamenta, y yo no sé quién le dijo al general también, y a todo, y a la chica, a la madre, a todos, que iba a ser jefe de la policía. En los medios se escribe eso, que iba a ser, porque se supone que es el presidente que nombra, pero dice que iba a ser jefe de la policía, que esta carrera, que esto se ha obstaculizado. No estamos hablando de un cargo, no estamos hablando de un oficio, no estamos hablando de una profesión, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un caso donde se ha violentado la ley una menor de edad. Y entonces usted escucha cuál es la prioridad en todo eso. Y gente que te pide, mira, que hay que, yo no sé, yo me había optado como, ni hablaba de ese tema, pero como me han llegado todos esos documentos y gente que conoce para que tú salgas, vamos a pensarlo mejor. Y a los oficiales, porque vi un periódico que tituló, general que lo es conducido, y ponía el general que lo llevan corriendo con unos lentes negros. Yo no sé, yo tengo un video ahí, creo que del número general Acosta o algo así, que se puede ver, lo voy a poner ahora. Va con unos lentes negros porque él está apesadumbrado, él está apesadumbrado, el general. Y alguien debajo puso, que creo es policía porque me entré a ver el perfil, y decía, yo no sé qué tanto lo que fuñen con eso, porque aquí todos los generales tienen su menor. O sea, entonces, hay que abordar el tema de las menores de edad, hay que abordar el tema del abuso sexual, hay que tener claro que es seducción, y hay que tener claro que las leyes dominicanas dicen que una menor de edad no está en capacidad, o un menor de edad, de consentir, de participar a sabiendas, no está en capacidad de consentir ninguna relación, que eso se llama abuso. Que usted no nos guste. Entonces, muy penoso todo, como el manejo y el chanchullo y la manera en que se enfoca, donde a la víctima se le revictimiza. Aquí sí hay que decir, ah, bueno, entonces, es el general, es el coronel, es la mamá, es la tía, todo el mundo. Entonces van todos a sentarse frente a un juez y a pasarlos por el sedazo de la ley, a ver quién aguanta. Vamos a ver lo que decían sus abogados ayer.
Lo que sí es cierto, que en la solicitud no existe querella, que lo que existe es una denuncia y la madre estaba ahí presente, el padre estaba presente, la hermana estaba presente y dicen que los hechos no ocurrieron como dice la fiscalía que ocurrieron, que él, la niña, estuvo bajo presión, bajo el mando de una persona que en su momento ella lo dirá, que tampoco lo afirmamos nosotros. El general no ha cometido ningún tipo penal. El general no ha faltado a ninguna norma jurídica. El general no ha hecho ningún acontecimiento atípico antijurídico que comprometa su responsabilidad penal. El general es un hombre inocente. Hay una foto donde hay una chica que le da un beso en la mejilla. Eso es lo único que contra el general. Vengo a desapoderarme formalmente por ante el tribunal, ya que la madre de la menor me ha desapoderado formalmente con un poder de una. ¿Y por qué? Por falta de defensa. Y por lo que yo he visto, ese caso va por más. Hay casos que usted lo ve y usted sabe que ahí se está escribiendo solo una parte de la historia. Porque ahí hay acusaciones y contraacusaciones, ahí hay un abogado que supuestamente chantajeó, ahí hay audios que se han enviado, ahí hay videos que se han filtrado. Ahí hay un estado de decadencia tal que es asqueante. Ahí no parece que haya gente adulta. O sea, es un estado de decadencia. Cuando tú escuchas incluso a la menor hablando y todo eso, es el estado de decadencia. O sea, y dicen, no, que el general no sabía que estaba fuera de su juicio o qué. Muy penoso, pero eso es una alerta. Porque hay cosas que se aprenden, las culturas o lo que socialmente se admite y demás. Cuando para que se modifiquen ese tipo de criterios y seamos más civilizados, digamos, y pensemos, porque esto no fue que alguien se lo inventó porque sí, de que una chica que está empezando su vida de 14 años, de 15 años, y viene un hombre con mucho poder de 50, que eso no es correcto, que ahí hay demasiado, es que hay un desbalance muy serio y la ley es que lo pauta. Entonces, quizás a veces la única manera de recordarlo, todos los generales, todos los coroneles y todos los hombres adultos que mandan niñas adolescentes, y este es el quinto país con mayor niñas embarazadas de toda América Latina, nosotros somos el quinto, y la mayor parte de esos embarazos, si en una maternidad le pasaran el sedazo y dice, ¿usted quién es el papá? Porque esta es una sociedad donde los niños y niñas nacen solos, basta con que tengan una mamá. Fíjense que cuando hay un caso, un delincuente, una cosa, pa, que triquivilla un muchacho y dice, ¿y dónde está la mamá de ese muchacho? Y se quema una casa y hay un incendio y se quema un bebé y dice, la mamá estaba comprando comida o estaba viendo novela o estaba jugando bingo, pero a nadie se le ocurre pensar, ¿y dónde estaba el papá? Entonces hay esas contrariedades y demás. Hablan ahí de todo. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero ahí faltó un poco de juicio y de conocimiento de la ley, lamentablemente para usted, señor general. Vamos a ir a la pausa, regresamos, vamos a hablar de Punta Catalina, vamos a hablar de Odebrecht, vamos a hablar de datos ocultos en el día de hoy en este programa.